Hola, te saluda Silvio Valencia. Sí, hoy día pasó el examen de medicina. Ahí está censurado, mira, ahí está. No, pues. También te disculpa. Te estás viendo disculpa. ¿Le aceptas o no la disculpa? Le acepto la disculpa. Le acepto la disculpa, señor Centurión. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes, perdón, esto es Polémica Deportiva. Iniciamos con todo, a jueves 6 de febrero del 2020, obviamente con amplia información. Vamos a tener un poco el análisis de lo que ha sido el partido de Universitario ayer, lo que va a ser esta noche el compromiso de Sporting Cristal ante el Barcelona, también por fase 2 de Copa Libertadores. Hoy se fue Boys para jugar mañana con Ayacucho, fecha número 2 de la Liga 1, así que hay amplia información. A tocar el tema un poquito también de Jairo Concha, que ha sido novedad que en las últimas horas y que estaría pasando al equipo de Alianza Lima, y la llegada también obviamente del delantero, pues, ¿no? El ex Sporting Cristal, ex PCB, Beto da Silva, que ya está en la capital y que pasó exámenes médicos y que va a ser jugador de Alianza Lima. Hoy nos acompaña nuestro amigo Alex Bernal, a quien le damos las muy buenas tardes. Alex, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Michael Vázquez? ¿Cómo vamos? Buenas tardes a todos los amigos que se enganchan con Polémica Deportiva. Un cordial saludo. Bueno, un gusto acompañarte en esta hora. Estamos acá de invitados nomás, ¿ah? ¿Eh? Así es. De invitaditos nomás, ¿no? De pasadita. De pasadita nomás. De pasadita. Pero sí, como tú dices, ¿no? Hay mucho por comentar también esto, lo de Quevedo, ¿no? Sí. Mañana es muy probable que ya esté partiendo hacia Brasil. Tierras brasileiras para enrolarse al Goiás. Y también lo de Cueva, Michael, ¿no? Que está ya entrenando con el Pachuca. Con el Pachuca mexicano. Ya hay imágenes del entrenamiento, del entrenamiento de Pachuca. Pero con la presencia en el plantel de Cristian Cueva. No se ha solucionado el tema todavía porque Santos emitió un comunicado a la FIFA indicando de que pertenece al Santos y por ende el contrato, no contrato, pero la inscripción del Pachuca a la Liga Mexicana, Cristian Cueva no debe tener validez porque obviamente tiene contrato con el Santos. Claro. Es más, Cueva se fue de Brasil. Estuvo el sábado en el partido de. Estuvo en el partido Vallejo Municipal. Vallejo Municipal. Estuvo en el Manciche. Por eso se fue de Brasil. Fotos ahí acá y está en México. Y después se fue a México. Sí, entonces, lo lamentable, ¿no? Lo de Cueva. Poder. La defensa de Cueva es que me deben sueldo, me deben, no me han pagado completo lo que se establece en el contrato. Le emito una carta a la FIFA y le digo, quiero que el contrato termine porque me están debiendo. O sea, el contrato que yo firmé. Es un jugoso contrato. Es un muy buen buen sueldo que recibe. Pagaron 7 millones de dólares. Por debe ser Cueva. Uno de los jugadores mejor pagados en Sudamérica, ¿no? Sí, en una yo creo que haciendo un ranking, ¿no? Sí, la verdad que sí. Debe estar entre, no entre los primeros, pero. Pero sí está ahí metido. Ahí entre los 20, por lo menos. Entre los 20, por lo menos. Mejor pagado en Sudamérica, sí. Claro. Y entonces, la novela Cueva todavía va a continuar. Obviamente está realizando prácticas en el Pachuca. Yo no sé si vaya a jugar lo más pronto en el Pachuca, lo veo difícil, porque hasta que la FIFA emita el comunicado, tú sabes que todavía se pueden presentar apelaciones, ahí se puede ampliar un poquito más la respuesta de Cristian Cueva, si va a jugar o no en el Pachuca, pero lo que es irresponsabilidad de Cueva, ¿no? O sea, sabemos de las condiciones de Cueva en lo deportivo, sí, pero se equivoca, pues, al momento de que encima esté en error Cueva por todo lo que ha hecho, ¿no? Actos de indisciplina. Prácticamente está todo el 2019 en blanco. No ha jugado, sí, no ha jugado. Y ahora meterse en este problema, yo no sé si vaya a jugar lo más pronto, no sé si juega el próximo mes, lo veo difícil. Yo no sé, de repente puede jugar a partir de julio Cristian Cueva. Y en marzo en las eliminatorias, ¿no? Yo creo que estamos a un mes de las eliminatorias. Y viendo todo esto, no lo va a convocar. Yo creo que no lo convoca. No lo va a convocar. Por más que sea su ahijado, sí, sí, que lo quiera, que lo tenga siempre en los planes,
pero yo dificulto, Michael, amigos televidentes, que lo llame a Cueva, porque está sin fútbol, ¿no? Está sin fútbol. Está sin fútbol, que es lo principal, ¿no? Lo primordial. No juega el año pasado. Solamente sus pichangas ahí en su barrio. En su barrio, ahí en Trujillo, que se hace su guacha, ¿no? Su sombrerito. Que no es todo igual, pues, ¿no? Que no es pero igual. Eso nomás, pero fútbol competitivo, 0-0. No ha tenido Cueva. No ha tenido. Y esa es la preocupación, ¿no? Porque uno decía, ¿no? El 10 de Gareca en la selección es Cristian Cueva. Probó a otros jugadores en esa banda o en esa posición y no rindieron como Cueva. No han rendido a hacerlo malo, ¿no? Y eso es la preocupación que nos da a todos. Porque ya y sigue siendo, y sigue, y sigue siendo el hueco, ¿ah? Sí. Sigue habiendo el hueco del 10 en la selección, ¿ah? No hay en estos momentos. No hay. Un claro. Jugador que tú digas, este es el indicado para ser el organizador de alguna manera, ¿no? Ahora, en el combinado patrio, ¿no? Viendo lo que dijo Solano, algunos chicos de acá, Gareca los ha visto, va a pasar a la selección mayor, creo que el único que pasaría es Pacheco, ¿no? Ahora, no, Pacheco no. Podría jugar en esa posición de Cueva. Pacheco, déjalo de extremo, Michael. Déjalo de extremo. Por izquierda, ahí, el hombre ahí. Es donde más. Que aparece. Donde más chambea, donde más aparece, claro. Con el dribbling, con centro y todo ello. Pero bueno, ya decisión de Gareca. Yo creo que el que, mira, a mí el que me parece que. Pero bueno, tiene que todavía mejorar y tiene que tener mayor continuidad también la cuestión física, es este Jairo Concha. Jairo Concha. Es un jugador muy. Bueno, es talentoso, sí, ¿eh? Es talentoso, pero aparece a veces y a veces. Ese es el serio problema de Concha. Se le dio oportunidad. Ahora se habla de que va a ir a Alianza. Sí. A mí me parece que sería interesante, ¿eh? Ahora, ¿jugará o no en Alianza? Ese también es otro porque detalle. Si ¿no? va Jairo Concha, hermano, si no vas a jugar, mejor quédate en San Martín. Claro, está Aguiar, por ejemplo. Claro. O sea, no está Aguiar. Está Deza, ¿no? Está Deza. O sea, hay una lista de jugadores. Está Joaciño Arrué, ¿no? En ese medio campo de Alianza, sí. Que yo veo Concha competir con ellos, creo que está en desventaja. Para mí. Está en desventaja Concha, pero bueno, decisión del jugador también. Bueno, lo que siempre se habla de Benavente, pero Benavente no es del gusto de Gareca, ¿no? Y le dieron la oportunidad y no apareció. No apareció. Está el Chato Mimbela que juega en Irán, pero se ha ido a jugar muy lejos. Sandro Centurión me decía, ¿y por qué no lo convocan a Jack Durán? Me dice, en esa posición es rápido, el año pasado tuvo un buen torneo local, ahora con el partido de Alianza jugó muy bien. Es un buen jugador. Pero también Jack Durán, pues. Ha perdido mucho tiempo. También. Ahora, que es rápido, mucho tiempo. Físico lo ayuda, sí, pero también es un. Pero yo también lo veo más de extremo, ¿ah? ¿Eh? No, yo lo veo por los costados, o sea, por el medio como que se le quitas espacio, ¿no? Claro. Le quitas espacio, un jugador muy rápido, mucha dinámica. Claro. Tú una contra, dale a Durán que te va a correr y va a correr y te va a desequilibrar como le hizo, como le pasó en Matute el viernes. Claro, que corrió. O sea, que corrió y desequilibró porque es rápido, es hábil, rápido, ¿no? Es rápido, es hábil. Pero ponerlo de enganche. Ahí viene el tema. Ahí viene el tema, Michael, ¿no? Así o sea, es. Yo creo que por eso es que Cueva, dentro de todas sus situaciones indisciplinarias, ¿no? La falta de continuidad, no hay un jugador que se acerque en esa a la posición. Producción, si antes, a su producción. Si antes teníamos problemas porque decíamos, ahora en la zona defensiva se va Rodríguez, se va Ramos, quizás no tenemos piezas de recambio, no tenemos jugadores de jerarquía. Apareció Abraham y aparecieron otros como Santa María que mejoró, apareció lo volví a llamar a Zambrano. Así es, apareció Araujo que ya tiene equipo en Holanda, en el EMEN. Y ahora la incertidumbre se sigue manteniendo por quién va a ser el sustituto de Guerrero, si es que se lesiona o no, por la edad de Guerrero, porque sabemos que está más próximo al retiro que obviamente a seguir vistiendo los colores de la blanquirroja. Y ahora, ¿quién va a ser el enganche de la selección? ¿No? Esa es la preocupación. Claro, ese por todo lo que está pasando Cueva. Claro, y además estamos ya a un mes de las eliminatorias. Estamos, o sea, y los días se pasan rapidísimo. Y febrero es mes corto, ojo. O sea, ya estamos el 14, el mes del amor, y el 28 se termina todo, y el señor Payarco está juntando sus monedas para celebrar como tiene que ser el día de San Valentín. El viernes. ¿El viernes cae? Así, viernes, el próximo viernes. Viernes cae, todavía el día de San Valentín. Está preparando el señor Payarco. Moneda tras moneda. Así es. Pero bueno, vamos a arrancar, ¿qué te parece, Alex, con Universitario? ¿Qué nos dejó ayer en este empate agridulce, podría decirlo, ¿no? Más amargo, creo yo, porque está ganando Universitario, o sea, empezó ganando, era para controlar el partido, un tiro libre en una virtud que tienen los paraguayos, lamentablemente el pique, le jugó una mala pasada a Carvalho, el balón se termina yendo hacia adelante y después, bueno, aparece el jugador de Cerro para encontrar el empate, pero hay muchas cosas interesantes que me dejó este equipo de don Gregorio Pérez, ¿eh? Universitario. Ha mejorado mucho, tiene más fútbol, a diferencia del año pasado. Es un equipo
que conforme partido tras partido ir solucionando estos problemitas. Y si antes decíamos, no, Alianza es amplio favorito para ganar el torneo local, no lo veo tan así. Viendo a la U y viendo cómo jugó Melgar, que también es otro equipo que no hizo mucha bulla este 2020 en tema de contrataciones, va a ser muy peleado el torneo local, ¿eh? Va a ser peleadísimo el torneo local. Yo sigo pensando, más allá de la derrota de Alianza, que por plantel Alianza Lima debe ser el campeón de fútbol peruano. Es el más caro. Yo pienso eso. Ah, claro, la plantilla más cara. Más allá de que la U ha mostrado cosas interesantes, pero yo creo, Michael, que Alianza sigue... Yo creo que este equipo... Sigue como la cartera de candidatos. Tiene alternativas, tiene... Tiene banco. Tiene banca. Sí, tiene banca. Tiene para seleccionar... Pero ahí todo está en la cuestión de Bengochea. El profe, Pablo Bengochea. No acomoda bien sus piezas. Tiene ahí, pero no acomoda bien las variantes. Es la chamba de Bengochea. Y ese es el gran saldo hasta el momento. Pero vamos con la U, ¿qué te parece? Vamos, arrancamos. Vamos, empate a uno con Cerro Porteño. A ver si Gerson nos ayudas. Con el compromiso de ayer, no fue mucho público. O bueno, no se llenó, fue bastante público. Más de 23.000 espectadores llegaron al Monumental. Partido que está programado para las 5:15 de la tarde. Igual los hinchas no abandonan, ¿no? El fiel hincha ahí pide permiso al trabajo, muchos fueron así, es más, tengo amigos que pidieron permiso, llegaron desde las 12 del mediodía, salieron del trabajo. Bueno, es un horario de Conmebol, ojo. Claro, es un horario de Conmebol. A no escoger por el club. No es que la U lo haya escogido y que esté jugando en contra de su hinchada y todo no, eso. No. Es un horario de Conmebol, bueno, lamentablemente sí. le tocó a la a Universidad de Deportes. Ahora bien, todos dicen que sería heroico que gane la U. Yo no lo veo tanto así, ¿ah? ¿Eh? No. Yo creo que la U puede tener sus posibilidades. Es difícil, Michael. Es complicado, pero, sí. Pero yo creo que la U puede tener sus posibilidades. Este es el remate que falló Aguilar, el número 22 en Cerro Porteño. Ahora, me gustó la movilidad que tiene Jover por izquierda. Es más, de él nace el tanto de Universitario con un gran pase, ¿no? En bombeadito, inclusive el centro de Jover. Ya sabemos todo lo que puede dar Dos Santos, que hasta el momento ha sido... Está dejando grata impresión Jonathan Dos Santos. La hora sí tiene gol, y es más, no solamente está Dos Santos, porque también está Azúcar. Acá este remate en el palo. Pero a la U siempre le ha venido bien los delanteros uruguayos. Extranjeros, ¿ah? Sí. ¿Te acuerdas de Vilayonga? Claro, Martín Vilayonga. ¿Te acuerdas de el Pinocho Vargas? Vargas. También un jugador que también le dio Baroni en su momento, ¿no? Claro. En la década del 90. Esidio, el brasileño, Eduardo goleador, Esidio, campeón, ¿no? Claro. Siempre le ha ido bien con los delanteros, con los nueve extranjeros a la U, sí. ¿No? O sea, al menos le la. Porque es un buen gol, ¿ah? Este es un buen tanto. O sea, es un jugador que sabe definir, sí, ¿ah? O sea, sí, no, sí. Tampoco ahí hay un mérito. Dos Santos. La pelota va bombeadita, el centro es perfecto, ¿ah? Buena, el centro buena, es perfecto chato, de Jóvera. El pase de Millán fue muy bueno. Sí, el pase de Millán, sí. Millán es eso, es un típico jugador que no es muy rápido, pero tiene buen pase en profundidad, es el analista ahí en el medio campo para generar situaciones de peligro. El pase fue notable, y lo que hizo Jover al margen de la velocidad fue notable también. Claro, mira ese pase llovidito, preciso, bajando. Así es, y el cabezazo de Dos Santos, muchos eran sí, pero el arquero ya estaba en un lado. Pero hazlo, Y la potencia que le dio, al cabezazo Jonathan Dos Santos, hace de que el gol... sea realmente en una buena jugada de elaboración, sea perfecto, ¿no? Acá la tuvo inclusive Universitario Alex, porque mira, nuevamente Millán encontrándose, pudo rematar, sacó el pase ahí, y acá está, mira, ve, el fierrazo de Dos Santos que se va por encima del travesaño. Acá viene lo fortuito, ¿no? Para Carvalho. ¿Lapidarlo a Carvalho? No puedes lapidarlo. Hermano, Carvalho es un arquero. El año pasado le dio buenos créditos universitarios, le dio títulos universitarios, se ha convertido en referente. Lamentablemente es el azar de los paraguayos. Es que lo que le pasa es que lo quiso embolsar, sí, ¿no? Sí, sí. La quiso atrapar y se le escapó. ¿No? El bote lo termina complicando. Sí, porque mira, es un tiro libre rápido. Ahí fuerte. La quiere embolsar, ¿no? Y ahí. Claro. Y ahí aparece Ruiz. En todo caso, los defensores son los que tendrían que estar atentos. Así es. Y los defensores, ¿no? O sea, se durmieron. Porque ahí inclusive llegan dos paraguayos. Claro, dos paraguayos. Al rebote, ya llegan dos. Igual me gustó lo de la gente ayer. Obviamente, todo el punche que le puso, el aliento, aplaudieron. Es un resultado, obviamente, amargo, porque de local tienes que ganarlo. Pero vamos a esperar en Paraguay. Tranquilamente le puede hacer daño Universitario. Yo creo, mira, cerrada no está para mí. Yo creo que la U le puede complicar. No digo que va a clasificar la U, pero yo creo que le va a complicar. Claro. Le puede aguar la fiesta. Ahora también esta situación de que el estadio esté sin público. Sí, sin público. Ayuda mucho. No, ayuda bastante. Incluso lo decían los paraguayos. En la antesala, así lo decía el Chiqui Arce. Lo decía Edo Valdés. Claro.
Porque ese estadio no es como el Monumental, es tipo Matute, ¿no? Claro, es un estadio más cerrado. Más cerrado y se siente el aliento de la gente. Más interacción de la gente con el campo. Entonces loco, y que todo esté eso ahí termina jugando. Y ahí hay no es como acá que está todo prohibido, ¿no? Que está todo enmayado. Está todo enmayado, los allá no tanto. Las ahí es más libre. Las ¿cómo se llama esto? Los de las tiras, ¿no? Claro, claro. Toda la gente metida con su escuadra y eso juega. Eso juega a favor, ¿no? Sí. Ahora eso no va a haber nada el próximo miércoles de eso, ¿no? Claro. O sea, va a ser un estadio vacío donde se va a escuchar los gritos de los jugadores, ¿no? Obviamente, y vamos a ver cómo lo prepara ahora Gregorio Pérez, que ha sabido manejar hasta el momento. Deja conforme al hincha, sí, el rendimiento de la UCI, lo deja conforme, sí, por torneo local. Bueno, torneo local es una fecha, pero por Copa Libertadores, por lo que planteó en Venezuela con Carabobo, ahora por lo que muestra con Cerro Porteño, obviamente deja tranquilo. Así que vamos a esperar cómo lo plantea en Paraguay, ¿no? Seguramente variantes van a haber. Va a seguir utilizando el mismo sistema, creo yo, porque le ha funcionado. Y tú sabes que los técnicos, cuando encuentran el rendimiento óptimo, no cambian, básicamente, ¿no? Creo que la U puede repetir este planteamiento, sí. Creo que Chiquitín Quintero sería del arranque, Jan Urruti por derecha. Ese Chiquitín, yo creo que con espacios libres, espacios libres te complica. Te puede complicar. El panameño te complica. Claro. Yo creo que sería una variante interesante para el partido de vuelta, Michael, amigos televidentes. Y esperar. A mí lo de Millán, por ejemplo, yo creo que incluso en una nueva función de Millán, porque tú ves a un Millán que está peleando, ¿no? Está peleando. Tú no ves un Millán que solamente se queda parado y te genera, ¿no? Es un Millán que está incluso desde mitad de cancha apareciendo, generando, buscando espacios, moviéndose. Partido tras partido. Eso es bueno. Está mejorando. Porque ya no. Ya medio frío, ¿dónde claro, Millán, ya se han olvidado, ya. En el fútbol actual ya no puedes, ya no existe el jugador parado, pues. No. O sea, ahora el fútbol es el deportista dinámico, le ha inyectado, ¿no? Dinámica, le ha inyectado rapidez. Tú sabes que ahora la mayoría de deportistas tienes que tener un estado físico distinto. Claro, ya no puedes tú quedarte parado y si pierdes la pelota, ¿no? No. Tienes que ir a buscar a recuperarla, ¿no? O sea, y es una situación diferente a lo que sucedía pues en la década del 80, así, ¿no? Así es. Con jugadores talentosos, tipo el Pibe Valderrama, por ejemplo, el Pibe Valderrama en estos momentos yo no creo que podría que aparecer, resalte, ¿no? Claro, porque el pibe lo era un jugador parado. Pero era parado y te tocaba, ¿no? Técnicamente era genial. No, genial. Pues, técnicamente no, o sea, era genial. Por serie, ¿no? Él no necesitaba mucho de ir pues a una velocidad, pues no sé, prolongada, de hacerte alguna manera. Claro. No, era un tipo más que distribuía y hacía muy tocaba, bien. ¿No? Te distribuía muy bien. Entonces, pero esos jugadores ya de ese corte ya no hay, ¿no? Ya no en este momento en el que encajen en el fútbol actual. Ya no se puede, ¿no? Ahora, desgraciadamente, lo físico. Claro, prima. Candelo, por ejemplo, no, en la U, primano, era sí. También un tipo de esas características. Lento, te tocaba. Era un tipo pausado, te tocaba. Con tenía visión, sí, pero tenía ahora visión ya, bueno. Como que eso ahora ya con la cuestión física ya te termina opacando todo, ¿no? Sí. Termina opacando todo porque las marcas son muy asfixiantes y claro. Todo eso, ¿no? Entonces ahí tienes que tener buen estado físico. Así es. Pero yo creo que lo de Millán sí, a mí me ha sorprendido el hecho de que ves a un Millán diferente, ¿no? Como que se ha acoplado al estilo de. Se está acoplando, por eso. De Universitario de Deportes. ¿Cuántos partidos va ya jugando Millán? Bueno, me parece que son muy poquitos, ¿no? Sí, Michael, muy pocos. O sea, muy pocos partidos. Millán son menos de 4 partidos, o sea, claro. Conforme vi pasando el torneo, esperemos que la U siga avanzando. Sí, es un golazo en Arequipa. Claro. La recepción y la claro, definición. Un golazo. Yo creo que le va a ser de buen aporte lo de Donald Millán, el colombiano. Que, ojo, repetimos, no es un tico rápido, pero le va a insertar lo técnico. Lo que le falta a la U, porque ya tiene jugadores rápidos, o sea, Hover por izquierda y por derecha, Chiquitín Quintero, que son rapidísimos. Y la potencia arriba de Dos Santos, o el intercambio que hacen, puedes ponerlo Azúcar también, va a ser de que esta U de temer. Y este León Santillán que también se sí, suma, ¿no? Sí. Que tiene que agarrar más confianza. Lo vemos de frío todavía. Sí, pero tiene la posibilidad. Yo creo que la U, de alguna manera, a mí cuando se dio lo de Gerson Vázquez, yo estaba en desacuerdo que se haya ido, ¿eh? Me bueno. Parece que había sido injusto la situación de Gerson Vázquez. Por ser el referente en ese grupo. Un jugador referente, un grupo, ¿no? Claro, con muchos jóvenes y fue, entre comillas, el que puso el hombro claro, junto a Corso. En un momento difícil, Carvalho, ¿te acuerdas cuando él estaba peleando el descenso, ¿no? Y todo eso. Sí. Pero seleccionaron bien, creo que es ese lado la dirigencia. Claro. Santillán es más joven. Venía de México, así que. En México no jugó, pero. No jugó, pero. Ya tenía antecedentes. Garcilaso le fue muy bien. Jugando partidos bueno. Inclusive de Copa Sudamericana y Libertadores. Y en un momento también estaba voceado para la selección. Claro, en un momento se voció que iba a ir a Alianza Lima también. ¿Te acuerdas? En un momento decía que en Alianza por Santillán, quedó en nada, pero bueno.
Así fue lo universitario, así que toda la suerte para el equipo crema, el próximo partido, vamos a ver, ¿no? Yo la llave no la cierro, la verdad, lo veo todavía con posibilidades a la U de poder avanzar, esperemos que sí, porque la idea es que los equipos peruanos este 2020 le vaya bien. Hoy también tenemos una cita pendiente a las 7:30, porque en Guayaquil ahí sí, yo no le doy posibilidades a Barcelona. ¿No le das posibilidades a Cristal? No le doy posibilidades a Cristal. O sea, tú ya cerrado, no le das ninguna posibilidad a Cristal, ante Barcelona. No, ante Barcelona no le doy posibilidad. Difícil. Más bien la cuestión es que no le llenen la canasta. Ah, bueno. Esa es la cuestión. Amiga. Que no le llenen la canasta. Yo pensé que le tenía fe al equipo rival. No le tengo fe. ¿No le tiene fe? No le tengo fe. Por lo que ha hecho Barreto hasta el momento, como que lo ves tibio. Como es tío. No, la cuestión del equipo, este equipo es complicadísimo jugando allá sí, Barcelona. Es un equipo rápido. Tú sabes que los laterales del Barcelona, hermano, son una flecha. Ni bien pita el árbitro, hermano, eso te van a correr por lo menos más de 8 kilómetros por todo el partido. Y esos son unos tipos que corren, bajan, suben, o sea, la rapidez. Son bravos. Y se apuesta por Reboredo Barreto. Ay, mami. Y Reboredo en Barcelona le tienen estima, fue campeón. Renzo Reboredo. Por increíble, más que muchos digan, y la gente en estos momentos en redes dice, Reboredo ya pues, no seas abusivo. Le tienen estima en Ecuador, fue campeón. Fue campeón Renzo Reboredo allá. ¿Quién dirigía al Barcelona? Me parece que era un técnico conocido acá. ¿No era Costas? ¿El Narizón lo llevó? ¿Gustavo Costa? Gustavo Costa fue, ¿no? Claro, era Costa. Costa lo llevó a Reboredo. Claro. Ahora en Guaraní. Carlos La Torre acá me dice Gustavo Costas. Claro, era Costas, no el que lo llevó. Por eso te digo, repito, era un conocido del fútbol peruano. Ahora. Pero ahora, felizmente que no va a jugar, ¿ah? No, claro. Felizmente que no va a jugar porque está Ya está Chávez. Gianfranco Chávez, Merlo y Madrid. Nos anuncia tres zagueros al fondo, ¿no? Tres todavía abajo. Ahora Cristal. Igual, así te protejas y todo eso, Michael. Te arropes, ¿no? Como los términos que se utilizan ahora. Igual estos ecuatorianos te llegan ahí. Te llegan. O con un centro y un cabezazo ahí, del 9. Cristal tiene que estar. Vamos a tocar bien el tema de Cristal porque vamos a dar las alineaciones tanto de Cristal como de Barcelona. Un centurionazo. Ah, claro, cabezazo. Un cabezazo. Sí, porque han desarrollado. A todos sus fanáticos, centurión, él está con un problema personal. ¿Eh? Así es. Está con un problema personal. Ya reaparece. No, lo que sabes qué es lo que pasa. Es que el señor, vamos a decirle acá la verdad a los acá nadie lo ha serruchado, nada por el estilo. Vamos a decirle la verdad a los señores televidentes. Ayer recuerdan el programa que el señor se burlaba de mí, el señor Centurión, diciéndome, y Beto da Silva pa' cuándo, me dijo Circo Ruso. Porque no creyó que Beto da Silva llegaba ayer, yo le dije. Desconfió de mi fuente. De tu fuente, yo Michael. Le dije, llega ayer y hoy pasa exámenes médicos, mañana lo quiero ver, le dije. Y cuando llego al canal me entero que no va a venir el señor. ¿Dónde el señor? O sea, está escondido el señor Centurión, por ese dato. Está escondido. Yo lo dije, llega la noche, llegó, firmo hoy día, pasó. Pero la ha hecho larga, la ha hecho bien larga. Iba a llegar Beto da Silva. No, te mostraba en el aeropuerto como tres días. No, no, claro, el sábado, el domingo, 6:00 a.m. Hemos estado en el aeropuerto. Con varios colegas. Claro, no llegó. Y nunca llegó. No llegó. El día lunes en la noche, igual, en horas de la noche. Hay colegas que están todos los días. Todos los días, esperando a Da Silva. Conozco colegas que están todos los días. Y no llegó. Esperando a Da Silva. Lo que pasa mañana, que tarde y noche. Se hizo esperar Da Silva. Se ha hecho esperar. Se hizo esperar Da Silva. Y justo en el momento que. Sí, hoy día pasó exámenes médicos. Ahí está Centurión, mira, ahí está. No, pues. No. También te disculpa. ¿La aceptas o no la disculpa? Le acepto la disculpa al señor Centurión, porque ayer me dijo, ¿y Beto da Silva para cuándo? Ahí está. Pero como aceptá ya se ha rodillado, lo mismo que una vez hizo con Gareca, cambia el sistema, se rodilló y funcionó. Ahí está. Ahora se arrodilla diciéndome, está bien, Michael, está bien. Ya lo perdono al señor Centurión, que ya lo vamos a atender nuevamente pronto aquí en Polémica Deportiva. Vamos a escuchar a Edison Flores, ¿qué te parece? Ayer estuvo en el estadio, ¿no? Apareció Oreja. Está en pretemporada con el DC United, pero me imagino que les han dado unos días de descanso y todo. Sí, unos días de descanso. Y lo aprovecha por Lima para pasar con la familia y fue obviamente a ver al equipo de sus amores. Flamante, ¿no? A Universitario. Flamante recién casado, ¿no? Así es. Flamante Edison casado. Edison Flores. Pasó a la fila de los casados. Así es. Y está, lo vemos más contento, Edison Flores. No, bueno, siempre buen tipo. Tipo que se ha caracterizado por ello, ¿no? Educado. Cuando no puede declarar, dice muchachos, hoy día no, saluda, se retira, no como otros que avanzan y ni te miran. Pero este sí, Edison Flores, sí es un tipo reinoso, tranquilo, y normalmente siempre habla. Lo puedes agarrar en el aeropuerto, ya sabes. Te dice algo.
Te responde. No se queda callado, no avanza. Así que vamos a escuchar a Edison Flores, que estuvo ayer en el Estadio Monumental, que es lo que nos dice de su nuevo paso a por el DC United y sobre todo, luego, ¿qué análisis tiene Edison Flores de ver a su Universitario de Deportes que empató 1-1 con Cerro Porteño? Viniendo como hincha. Sí, claro. Viniendo como hincha, a apoyar al equipo. ¿Lo sufriste ya? Sí, claro, obvio, ¿no? Como si estuviese en el campo, ¿no? No se pudo celebrar, ¿no? Sí, lástima. Hablé también con algunos compañeros ahí que tengo mucha confianza, pero que están un poco molestos por el resultado, pero con muchas ganas de poder ir a Paraguay a dar el golpe, ¿no? Edison, ahora, ¿qué te parece la partida de Carlos Zambrano a Boca, ¿no? El compañero de selección. Sí, la verdad muy bien, la verdad muy contento por ese paso para Carlos, espero que le vaya muy bien y bueno, que la rompa en Boca, ¿no? ¿Qué te pareció el juego de Universitario, Díaz? ¿Cómo lo viste? Sí, la verdad, fue un partido muy peleado en sí, porque fue un partido muy trabado. Aparte, defensivamente creo que los dos equipos se pararon muy bien y no había muchos espacios para poder crear juego, ¿no? Creo que la U aprovechó en la ocasión muy, muy bien y pudo anotar un gol, ellos también, porque a las finales el partido en sí fue muy cerrado, ¿no? Para Andy Polo, Rui Díaz, Edison Flores, ha sido un comando crema, ha sido para la MLS, ¿no? Sí, estamos ahí los tres, seguramente los voy a ver cuando juegue contra ellos, espero ganarles, así que tratar de hacer lo mejor en mi equipo y estoy muy contento por eso. ¿Y qué tal la adaptación? Sí, la verdad muy bien, tratar de adaptarme lo más rápido posible para dar lo mejor en el DC y estar jugando todos los partidos para llegar muy bien a la selección y en un buen rendimiento. Ahora, ya no te pesa mucho la 10, ¿no? Te presentaron No. ¿El 10 de DC? Sí, no, ¿La de Rooney? No la tenía Rooney. Pero no, muy contento del recibimiento que me dieron. Espero poder aprovechar ese cariño que me dieron para dar lo mejor en el equipo y que el equipo llegue a los objetivos que tiene. No va a faltar alguno que va a querer compararte con Rooney, ¿no? Porque estás llegando como el refuerzo cuando él se ha ido. Sí, sí, seguramente sí. Igual voy a tratar de dar lo mejor. La MLS está creciendo mucho y bueno, el equipo donde estoy va siempre en cada cancha dar lo mejor, que es lo que siempre decimos. Sí, eso no falta que Cristian Cueva agarre equipo y a todos en la selección los chicos tendrían ya equipo para dejar a la eliminatoria, ¿no? Sí. Bien, ahí teníamos declaraciones de Edison Flores. La verdad que la gente... Están pidiendo la fotito nuevamente, ¿eh? La fotito del señor. Ahorita, a ver, antes de... Están pidiendo la fotito de... Así es. Del señor Centurión. Ahí está la fotito del señor, del amigo Sandro Centurión. Ahí está, ¿qué mira, tal, Martín? Porque ayer me dijo, ¿y Da Silva para cuándo? Entonces, como no ha venido, ha mandado la foto a la producción para... Está decir, pidiendo, está perdón, bien, señor, perdóneme, está bien, voy a confiar en usted, en su fuente. Ahí está, el señor Sandro Centurión. Vamos a mandar saludos antes de ir a la pausa para continuar con más aquí en Polémica Deportiva, para Andrés Tixe, para Connie Yin, para Jesús Flowers, para Carlos Najar Egulis. Ahí está, para Gerson Bullón, para Edu Lastra, para Manu EMP. Ahí está, para toda la gente que se conecta, para Luis Alonso, para D-Day. Ahí está, Pablo Peña también está viendo, acá sale. Así, Felipe Chumpitas, ahí está. Para Sergio Morán, ahí está, para Pedro Peña. Connie Yin, para toda la gente, es la verdad. Es hermano de Pablo. Un saludo también, Michael, para... Manolito Carranza, hoy está de cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Nuestro buen amigo, integrante de Vescable, de muchos años. Así que el saludo pues fraterno de parte de todos los compañeros para el buen Manuelito Carranza. Nos sumamos esos saludos y a ver. Ha cerrado tres cuadras en Villa María. Tres cuadras a la redonda en Villa María. Podemos llegar entonces, Ha cerrado. ¿A qué hora salimos hoy del canal? Podemos llegar en masa. Sobrado, digamos. Vamos en masa todos para allá para celebrar con el amigo Manuel
Carranza. Vamos a la pausa comercial, ¿qué te parece, Alex? Y vamos a continuar con mucho más aquí en Polémica Deportiva, porque hoy se fue Boys, estuvimos en el aeropuerto. Se fue Ayacucho. Se fue Ayacucho, es por Boys. Con el Chucho Chávez, el Chucho que Chávez vuelve, y con Tejadita, que vuelve. Tejadit. Hoy también habló nuevamente el técnico Miguel Ángel Russo sobre Carlos Zambrano, y después vamos a escuchar la pregunta, porque un periodista chileno dijo... Carlos Zambrano, que juega en la selección chilena, se equivocó el colega argentino. Se rió ahí. Se rió. Provocó Russo, la risa de Russo. Sí, dijo, no, es peruano. Y vamos a continuar con eso y mucho más aquí en Polémica Deportiva y dando las alineaciones, tanto de Cristal como de Barcelona, que ya quedó todo listo para el partido de las 7:30 de la noche. Hoy Cristal de visita en Ecuador ante el Barcelona por fase 2 de Copa Libertadores. Pausa y continuamos. Bien, continuamos con más aquí en Polémica Deportiva. Estamos en vivo a 3:36 de la tarde. Así que... Harto comentario, ¿no? Harta leña también están mandando. La gente dice... Leña como loco, ¿ah? Así es. Pura chapa están metiendo, ¿ah? También, no hay problema. Así es, la gente pregunta... Estamos como invitados, por si acá, no, no hay la gente pregunta, ¿dónde estás? ¿En Turión? No, mañana, mañana hay otro invitado. Ah, reemplazos en Hashtag Turón, reemplazo. ¿No? Casting en vivo. Casting en vivo. Hashtag. Mañana hay otro invitado. Casting en vivo. Para tratar de reemplazar a Centurión, que se va a ausentar uno. Bueno, ya va a reaparecer el amigo Centurión. ¿No? Hashtag, ¿no? Claro, hashtag. O traemos a alguien, a un colega conocido. Vamos a ver, ¿no? Sí, puedo invitar a un amigo. Puedes traer también un modo. Puedo traer un amigo que estudió conmigo. También puedes traerlo. Voy a escribirle, creo, para que venga y nos apoye. ¿Sí o no? Lo podemos traer. Se puede traer, claro, no hay problema. Puedo hacer escribirle a mi amigo Jan Rodríguez, a ver si se puede sentar aquí en la mesa de Polémica. Si no afecta, obviamente, con su horario de su como invitado, como invitado, claro. Las puertas están abiertas acá, no hay problema. Polémica Deportiva no. Podemos ir también al amigo Cristian Barturén. No se cierra, no se cierra para nadie. Así es, podría ser también al amigo Cristian Barturén, si es que no se complican con su horario, pueden venir. O podemos hacer un cruce, ¿no? Como dicen. Un cruce. Vienen primero acá y después vamos para allá. Ya, tú estás para allá, claro. Puede tranquilamente. También. Se puede coordinar, pero bueno, vamos a estar. Si no, lo sentamos a Payarco. A Payarco también. Mañana creo que Payarco ya es. Mañana creo que viene Payarco. Es un momento. O viene Luisito Suárez. Es un momento. Luisito Suárez de Caja de Agua. Mañana creo que viene. Mañana viene Luisito Suárez de Caja de Agua. Está bien. Así que Está bien. Casting en vivo. Casting en vivo. Así es. Mañana viene entonces Luisito Suárez de Caja de Agua. El otro chico. O también viene el otro chico, puede ser. Puede ser también. Ahorita recuerdo el nombre. Renzo me parece que se llama. No hay problema. Ahí está, en reemplazo Centurión. Puede ser. O si no, Gerson Durán también Gerson está Durán queriendo. También sí. Está haciendo sus calentamientos respectivos. Quiere sentarse. También quiere sentarse. Claro, podría también ser. Quiere... Se sienta fácil. Ah, bueno. Ese no tiene problemas. Se siente en una, cuidado con esa. Perfecto. Vamos ahora, ¿qué te parece? Antes de ir con Cristal, para analizar un poco el partido de la noche, escuchar a Beto da Silva a su llegada, ¿qué es lo que dijo? Hoy pasó exámenes médicos, pero ayer brindó declaraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así que vamos a escuchar al buen Beto da Silva. Llega en óptimas condiciones, sin lesión de promedio. Está siendo parte de La Coruña, el plantel. O sea, no jugaba, pero ha hecho la pretemporada. Está todos los días entrenando. O sea, viene... En óptimas condiciones. No hay problema en ello. Esperemos que no se lesione. Porque últimamente las lesiones a Beto da Silva acá está vacilando, acá Payarco. Se está vacilando en mi persona. Así no es. Toda esta semana ha venido contento Payarco. Me gusta. Se acerca el día de los enamorados. Se acerca. Por eso hoy día me preguntó. Hoy día me preguntó Payarco. Se va a ver con la Sonora Matancera. Hoy día llego al canal y Payarco me pregunta. Michael, ¿tú sabes un lugar donde haya alfajores con frases para mandar el 14? Ya está averiguando y todo, Payarco. Muy bien, el amigo. Está motivado. Por el 14. Vamos a escuchar a Beto da Silva, su llegada al país, va a fichar por Alianza Lima. ¿Cómo te sientes ahora de estar en Lima y estar ahora con un nuevo club? Feliz, muy emocionado, igual que la hora ya de poder llegar al club. Se hizo todo rápido, ¿no? ¿Estás en condiciones para jugar el domingo? Se hizo todo rápido, ¿no? Sí, no, bueno, más que
resto, el tema que, bueno, que pertenezco a Tigres y todo eso, pero el resto hoy mañana ya se decidirá. ¿Puede ser una revancha polémica con los hinchas de una revancha puede ser para ti personal? No, creo que es un paso más en mi carrera, que bueno, la carrera es larga y bueno, siempre tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer cosas nuevas. ¿Qué pensó esta polémica con los hinchas de Cristal? Sí, vengo de entrenar, vengo de estar entrenando y así que... ¿Cuántos goles promete para esta temporada? Así que se puede prometer, a ver. Beto, ¿qué pesó al momento de tomar la decisión de venir a Alianza con el pasado que tienes de Cristal? ¿Cómo? ¿Qué pesó para elegir Alianza con el pasado que tienes de Cristal? No, mira, eso no tiene nada que ver, pero bueno, espero que se dé, porque estoy muy feliz de venir a Alianza. ¿Qué te dijo Bonillo? Bien, continuamos con más. Acá la gente se ríe con los comentarios. Bueno, agradecimiento a todos, de verdad, porque... Hay mucho ingenio, ¿eh? Mucho ingenio, sí. Mucho ingenio. Bien, la verdad, nosotros nos sentimos agradecidos porque, al margen del cariño que recibimos acá en San Juan del Lurigancho, que es inmenso, por todos los abonados que hay, obviamente en Cieneguía, en Ventanilla, en Ancón, en Zapallar, en Puente Piedra, ¿no? En Comas, parte del Callao, el Rimac, nos sentimos agradecidos. Durín, también cariño, llega a Vescable. Nos sentimos muy agradecidos por ese cariño y de que hemos empezado a transmitir polémica deportiva también hemos crecido mucho, así que agradecimiento a todos realmente. ¿Eh? No, estamos saliendo por polémica, el fanpage así de polémica, ¿no? Sí, pero también cuando salimos por el fanpage de Vescable Sport, ahí tenemos más de, muchísimo. Ya estamos llegando a los 70.000 seguidores. Así es, que hemos crecido muchísimo seguidores, ¿no? Y la verdad que eso nos llena de alegría, gratificante todo ello, recibir todo el cariño por parte de la gente. Pero se ha viralizado la rodilla de Centurión, Michael. Sí. No sé sí. Si la al final nuevamente, ¿no? Al se final, ha viralizado no, la foto. Sí. Se ha viralizado la foto. Y la gente fía para allá. Mañana está Payarco en vivo. Y mañana está Payarco en vivo. Y Luisito Suárez. Los dos van a estar junto a Michael Vázquez mañana. Pero Payarco. Casting en vivo. Así es. La gente pide a Payarco, de verdad, acá. Payarco, tiene que sentarse, Payarco, ya. Va a entrar mañana con todo, Payarco. Hoy día se va a preparar toda la noche, dice, va a leer bien el guión, va a estar todo acto. Va a estar empapado. Usted le pregunta acá al medio. De lo que sea tema deportivo, el hombre te responde. Así es. ¿Y de dónde se viene el 14, amigo Payarco? La gente está preguntando, ¿ah? Ah, bueno. Se va por Huachipa el amigo Payarco. Se va por Huachipa, dice. ¿Qué hay en Huachipa? Ya sé qué lugar, güey. No lo digo. Cuidado por ahí, ¿eh? Por acá dicen Carapongo también. No, señor Payarco conoce todos esos lugares. Increíble. Caserito. Señor. Bueno, Cristal, ¿cómo formaría Alex? El 11 ya lo tiene Barreto, Álvarez. Sigue insistiendo con Reboredo, yo no sé por qué. Que pero no juega Reboredo. Bueno, va a jugar Madrid, ¿eh? Va a jugar Madrid. No seas malo. En la nómina que yo tengo, no, está Reboredo. Ojalá que no sea la correcta. Ojalá que no sea. Tocas madera. Contra. Lo de Reboredo con UTC fue partido de 3 puntos para abajo. Y todavía el señor no quería que lo dibuje. Ahora, Franco Navarro, no sé si has escuchado lo que ha dicho. Que si juega serio podría hacer mejores cosas. Ah, o sea, pero... o sea que con Cristal juega en broma. O sea, pero es parte del fútbol, ¿no? Parte del fútbol, obviamente. No, pero por eso te digo, si juega serio podría hacer mejores cosas. O sea, claro. Con Cristal juega en broma, el señor Navarro. No, Kevin Ruiz, te digo. Kevin Ruiz. El que lo pateó, Reboredo. Claro. Que era su amigo, dijo. Claro. Porque han jugado juntos en Melgar, con Reboredo. Claro, en Melgar. Pero más joven, porque ya Reboredo ya pasa los 35 años. Sí. Bueno, el 11 que tengo de Cristal es el Pato Álvarez en portería, Reboredo. Chávez, Cabello. Línea de treza. Reboredo, Chávez, Cabello. Espero que en lugar de Reboredo, el señor Barreto, no tenga nada en contra. Desde algún lugar está Centurión mirando el programa. ¿Así? ¿Ah, nos dice acá Carlos La Torre. Quiere su foto nuevamente, por favor. No, lo que pasa es que Centurión está siniestro hoy día. Está escondido. En algún lugar. Está escondido el señor, está escondido. Quiere nuevamente la foto. Lo peor es que está con la producción, se está confabulando porque va a contraatacar, dice Centurión. Ahorita manda su contraataque. Su descargo por esa foto. El señor. Ahí está. La foto que está en redes ya. Está viralizada esa foto. Del señor Sandro Centurión. Está recontraviralizada esa encima foto. Encima con un color de camisa increíble, ¿eh? Increíble look que usa el señor Sandro Centurión. Ese look con la camisa realmente increíble. A ver, termina la línea de treza. Reboredo, stopper por derecha. Chávez en el medio, stopper por izquierda, Cabello. Ya. Espero que esté Madrid en lugar de Reboredo. Espero. Yo espero. Yo también espero. Yo espero eso. A ver, Tábara, bueno, Calcaterra, Cazulo, Ortiz, Tábara, Corozo. Y arriba, Emanuel Herrera, el único punta. Pone 5 volantes.
3-5-1, la alineación, y arriba Emanuel Herrera, quien obviamente va a volver al equipo titular en este partido difícil ante el Barcelona de Ecuador. Así que la tiene complicada Cristal, repetimos, 7:30 de la noche, y ojo que el partido no va a ser televisado por ninguna de las cadenas, pero sí lo van a poder ver, ojo, a los hinchas de Cristal que lo quieran ver, y a todos Facebook Live, ¿no? Por Facebook Live de la Comebola, Facebook Live, a partir de las 7 de la noche usted va a poder ver un poco la antesala del partido Cristal y después todo ese compromiso ante el Barcelona de Guayaquil. Acá me está escribiendo Centurión, ¿ah? ¿Qué dice? Dice, si llegamos a 500 conectados, ya. Entra Payarco, dice. Entra Payarco, está bien. Ya, contratado Payarco. ¿Ah? Señor Centurión, usted se está copiando de lo que hacen otros programas que dicen... Señor Centurión, no vale. Si es copieta, no pasa nada. La frase se ha copiado, el señor Centurión. No pasa nada. Si se ha copiado, no pasa nada. Barcelona, Burray en portería. En la zona defensiva, Pineda, Velasco, Aymar y Díaz. Ya. Línea de cuatro para el Barcelona. Dos de contención, Márquez y Riveros. Piñatares por derecha, por izquierda Martínez, enganche Álvarez y Martínez va de punta, el técnico Bustos. El hermano de... Así. ¿Tú sabes que ayer la conferencia que dio se equivocó porque se dio de muy canchero a Bustos? ¿Ah, sí? Que conocía a Cristal y todo, pero dijo que Christopher González iba a jugar. Ya. Y Christopher González está en su casa ahorita no ha viajado. Sí. No viajó, está lesionado. Sí, está lesionado. No forma parte de la delegación de Sporting Cristal que está en Guayaquil. Y lo de Concha ya confirmado, jugador de Alianza 3 años, por 3 temporadas. Confirmado. Jairo Concha. Pero bueno, ahí yo creo... ¿Tendrá cabida en el equipo, no, Jairo? Mira, yo creo, Michael, que puede hacer lo siguiente, ¿no? Llega un arreglo y lo presta nuevamente a la San Martín. Claro. Lo que están haciendo con González Cela, ¿no? Que es jugador de Alianza por 3 años. Porque Concha no va a tener cabida en Alianza. Sí, no va a tener cabida en Alianza. O sea, en este plantel de Alianza no... Así tienes a Aguiar, tienes a Joaquín Arrué. O sea, tienes a dos jugadores de mayor recorrido. Es un jugador interesante, a mí lo decíamos, ¿no? Lo de Jairo Concha. Pero no, yo creo cabida, que en este equipo, en este plantel, ¿tiene? 2020 de Alianza es difícil que juegue. Tiene. Está Guiar y está Yosiño Arrué. Claro. En esa posición nomás. Claro, en esa posición. Sí, en esa posición. Claro, o sea, y Concha no le vas a dar una función de un volante de primera línea. No es lo suyo. No, es un más de avanzada, de 10, de enganche, que te dé ideas, ¿no? Que te genere, pero... Pero en todo caso es un arreglo a futuro pensando, claro. Pensando porque tiene de acá para 2 años o quizás el próximo año, porque hay jugadores seguro que en Alianza no van a continuar porque se les acaba el contrato y por ahí sería una buena opción. Le das minutos, repotencias a uno, llega en óptimas condiciones. Eso sí, tienes que darle bastante... A Jairo Concha. Bastante, ¿no? Bastante. Más papa al caldo. Más papa al caldo. Sí, también, ¿no? Ralito, Concha, sí, ¿no? Sí. Bien ralito, ¿no? Tú sabes que Farfán también en su momento cuando salió a Alianza fue así, ¿no? Pero de ahí cuando se fue a Europa se repotenció en lo físico, ¿ah? Se repotenció en lo físico. La gente no sé qué está diciendo. Está sonriente la gente, ¿ah? Está la gente. ¿Se ha molestado? ¿Aún? No, pues. Por favor, señor, no puede. Ah, ya me... Amenaza a renunciar. No, ya me escribió al WhatsApp. Ya. Amenaza a renunciar. Ya me escribió. No. Bueno, te está amenazando. Ya empezó la señora. Está amenazando. Señor Centurión, somos amigos, señor, tranquilo. Ahora falta que me llame por teléfono, señor. No me llame a hacer eso. Está amargo, ¿ah? Sí, se ha amargado. Dice que él no, él es amigo de todos, pero en estas circunstancias... No se juega así. No se juega de esa manera. Uy, así Dios que mío. Está bien, está buscando quién ha sido el que ha filtrado la foto. Bueno. Está viendo, acá me dice, con palabras de grueso calibre. Sí. Con palabras de grueso calibre. Así es. Se pica. El señor con palabras de grueso calibre está mencionando el señor Centurión. Hoy se fue Boys. Ya está en estos momentos, ya habrá aterrizado. Está por los aires allá escuchando. Está por los aires, llegando a Ayacucho, Sport Boys. Mañana juega 3:30, ¿no? 3:30. En el Ciudad de Cumaná. En el estadio. Fecha 2. Ciudad de Cumaná. Fecha 2. Fecha 2 es la novedad en Boys, es que ha viajado Chucho Chávez. Que reaparece. Y Tejada, porque ellos estaban suspendidos del torneo del año pasado. Sí. No podían jugar. Ya. Así que están en la delegación rosada que viaja a Ayacucho. Perfecto, vamos a escuchar, a ver, Gerson, ya te dimos indicaciones con esta nota. A ver, escuchemos a Jesús Chávez, volante de Sport Boys, antes de viajar, hace instantes nada más en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Escuchemos. Tranquilo. Bueno, ya
que no pudiste en la primera fecha, pues. Sí, bueno, estuve con acumulación de tarjetas amarillas del año pasado y bueno, no pude estar en el triunfo del equipo, ¿no? Lo bueno que se ganó. Bueno, también todos juegan Ayacucho, sabes cómo es esa ciudad, el equipo, bueno, el equipo ha cambiado obviamente, pero ya sabes un poco cómo se debe jugar allá, ¿no? Sí, es difícil, es dura, es un clima medio raro, es esa altura con mucho sol, a las 3 de la tarde hace mucho calor allá. Lo que tengo entendido y por lo que he visto, no es el mismo equipo del año pasado, han cambiado muchos. Así es que nada, nosotros vamos a ir a hacer otro partido y tratar de traernos algo de allá, ¿no? Aunque sea un puntito. Sí, bueno, la idea es tratar de ganar, ¿no? Por el plantel que tenemos este año, creo que, y por cómo estamos haciendo las cosas, la idea es traernos los 3 puntos, pero si no se puede, tampoco no podemos perderlo, ¿no? A ver, ahí teníamos a Jesús Chávez. Antes de abordar el avión, la gente de hoy está camino a Ayacucho para mañana el partido. Repetimos, 3:30 en el Ciudad de Cumaná, segunda fecha de la Liga 1. De ahí vamos a ver la programación, porque también le hemos pasado la programación a Gerson Durán. Está muy molesto, Sandro. Sí, no sé. Si lo podemos, quiere hacer su descargo. ¿Está en línea o no el señor Centurión? Me cuentan que ha llamado el señor Centurión. Está muy ofuscado. Está molesto. No, muy ofuscado. Dice, ¿de dónde salió esa foto? La verdad que yo también me quedo sorprendido. Está buscando al que ha filtrado... Está viendo. Bueno, mira, señor, empezó el señor. No, está muy... Señor, yo no... Ya empezó el señor Centurión, Está muy... Señor Centurión, ¿está en vivo? O... Vamos a ver si lo tenemos. ¿Está en vivo o no por teléfono, Sandro Centurión? Estamos viendo la forma porque no se sabe dónde está. La ubicación de él no se sabe. Así es. Ese es el detalle, ¿no? O sea, no se sabe si está en Lima, fuera de Lima, en el extranjero. Está fuera del país. ¿Dónde hay? Está escondido, diga Centurión, no sé por qué. O está pedido por algo especial, bueno. No se sabe. A ver, ¿está o no está? Payarco nos va a avisar, para que haga su descargo Sandro Centurión, quien obviamente... ya va a reaparecer en el programa y lo hará con la pierna en alto, dice. Ya no se va a guardar nada. Va a salir tipo defensor charrúa, dice, cuando se siente acá. Pierna en alto. En el escuadra rosada. Sin piedad. En la escuadra rosada también ha estado, ha viajado, está en la delegación Hansel Riojas. Jonathan Medina en el arco. Bueno. Bueno, es el plantel principal, pues, así ¿no? De Boys. Ante el cuadro ayacuchano, Mike. No va a salir el señor Centurión, ¿no? No va a salir el señor Centurión. No quiere, está molesto. Está molesto, dice. Dice que me ha borrado de la lista de amistades. Dice, ya me borro de la lista de amistades. Y lo peor es que yo no sé qué. ¿Por qué me borro? No entiendo. No, señor Centurión. Pero bueno. A ver. Vamos con la programación, ¿qué te parece, Alex? Programación de la fecha 2, porque mañana... Sí, porque ya se va el programa, ese termina el programa, ¿no? De la Liga 1, programación de la fecha 2, gracias Gerson Durán. Mañana, 3 de la tarde, no 3:30, repito, 3 de la tarde en el Estadio Ciudad de Cumaná, Ayacucho, ante Sport Boys del Callao, que ya está viajando, en cualquier momento va a estar aterrizando en tierras ayacuchanas, el día sábado, Alex. El sábado, amigos televidentes, a la 1:15 en el estadio. Va a jugar de local en el campeón de 36. También ha quedado definido esto. Así es. El Grau. Bonito estadio que sí, lo ha remodelado. Así es. Atlético Grau ante la Universidad César Vallejo de Trujillo. Así es. La fecha continúa el día sábado también. Binacional ante Melgar. 3 de la tarde en el estadio Guillermo Briceño en Juliaca. Hay una denuncia sobre Binacional con la gente de un encargado de la reserva delicada. Sí. Delicada. Ahora, hay equipos que también han sido sancionados, ¿no? Sí. Municipal, ha sido sancionado la gente de la San Martín. Ha habido también sanciones para dos clubes más. Ahorita me recuerdo que han salido, pues, perjudicados, no perjudicados, sino que no han por cobros indebidos, otros por no cobros pagar indebidos. Igual, por no pagar CTS, pero todavía falta la fecha, ello. La fecha ayer son simplemente a las 8 de la noche nombrarlo. La U juega con Huancayo en el Estadio Monumental. El día domingo continúa esta fecha 2, el día domingo, como dicen los locutores de domingo. De radio de música de folclor, ¿no? Día domingo 11 de la mañana en el Estadio Alberto Gallardo
Sporting Cristal ante Cusco FC. Bueno, Cristal ha jugado en su momento en la década del 90, sí. Michael, bueno, claro. Los partidos domingueros, ¿sabes? Yo me acuerdo año 2000, claro. 2014, ¿de acuerdo? Que así Cristal es. Jugaba a las 11. Claro, Cristal, y la gente va. Transmitíamos en otra radio, claro. Y hacíamos reserva. ¿Qué era el partido de reserva? Tercera a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Estamos 7 y media en al aire. En el estadio, ¿no? 7 y media, esos tiempos, ¿sabes? Claro. Me acuerdo, 2014. A ver, el día domingo Cristal. Y los bolos eran interesantes, Michael. Interesantísimo. Los bolos eran interesantes. Alianza Universidad ante Carlos Estey en el Estadio Heraclio Tapia, en Huánuco, 3 de la tarde el domingo. En el Cusco está jugando a las 3 de la tarde en el Garcilaso de la Vega, Cienciano ante la San Martín. La San Martín es probable que también debute ya Sebastián González Cela en el cuadro de Santa Anita. Así es, el Deportivo Yacuabamba, ahí está el Yacuabamba. Uy, Yacuabamba. Jugando en el aire de San Ramón en Cajamarca, ante la Academia Cantolao, 3:30 de la tarde. A las 5:15, uno de los partidos también de la fecha, definitivamente. Siguen los mensajes, realmente. Ya. Sí, se ha viralizado la foto, ¿ah? Sí. En Trujillo, en el Mansiche, Manucci recibe al cuadro de Alianza Lima. Y a las 7:30 de la noche en el estadio de San Marcos. Ojo que hoy, ayer también intervino en San Marcos. Hoy también entrenó en San Marcos. Así es, la gente de Deportivo Municipal. El Echamuni. Que va a recibir en el campo sintético, el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ante UTC. Sí, el único inconveniente de alguna manera en cuanto al estadio de San Marcos son los accesos, Michael. Sí. Pero la cancha, o sea, el estadio de por sí es está bonito. Está muy bien, en buenas condiciones. Se jugó ahí los Juegos Panamericanos. La cancha también es sintética, es de primera. Ahí se jugó también el sub 17, claro. Así es. El problema son los accesos. Bueno que la gente del municipal, los hinchas del Muni, son que se comporta a la altura. Aparte, la gente de UTC que vayan algunos hinchas, no creo que haya disturbios, ¿no? Me parece que no. Porque es simplemente hay una entrada principal. Hay una entrada por la Avenida Venezuela. Claro. Por ahí tienen que entrar los hinchas al estadio, vayan con anticipación. Y para que vean su partido, pues, ¿no? El municipal del Víctor el Chino Rivera ante el UTC. Con la presencia de Gyeob Yosian. Así es. Mauro Gyeob Yosian, el armenio. Así que vamos a ver ese bonito. Ese arquero uruguayo Melián, hay que seguir viéndolo. ¿Eh? De municipal. Está interesante. ¿Le gustó el arquero bando de Yacuabamba o no? No, un horror. Un horror. Yo creo que el aplauso para Melián de municipal. Ya. Y la pifia para Obando de Yacuabamba. Y para el. Creo que Centurión. Merece aplauso. Tapa mejor. Centurión. Tapa mejor Centurión. Centurión, cabecea mejor Centurión. Ah, bueno. Centurión sí. Cabecea mejor. Bueno. Experto en cabecear. Bien, antes de despedirnos, agradecimiento a la producción, agradecer a todos, a Connie Yin, a Kevin Callao, José Fernando Elescano, para Andrés Tixe, Edu Lastra. Dice Dulas 3 y Dávaro, ¿pa' cuándo? O ya fue, dice, no, ya va a ser su descargo, el señor todo. ¿Ah? Este es un programa creado el señor Daura Centurión, y no, acá no hay serrucho. No hay. Acá ya hay una amistad de años, así que ya llega, tranquilo, hemos estado ya de invitados nomás. Va a llegar, dice, como zaguero uruguayo, con la pierna en alto. Estamos cuando no puede, nosotros damos la mano. Así es. Pero no nos quedamos con el puesto, no somos de esa. Mañana viene Payarco con Luisito Suárez. Mañana viene Payarco. Acá en medio se va a sentar el amigo. Hay una dupla. Payarco. Nos vamos. Agradecimiento a todos, a Gerson, a toda la producción, a Payarco, a todos en general. Esto fue Polémica Deportiva. Sigan disfrutando de Cable Sport, que hay mucho más. Gracias, Ale. Listo, un abrazo. Un saludo para toda la gente. Permiso. Buenas tardes. Con respecto, habló Federico Cunio, presidente de Sporting Cristal, habló de su equipo y de Alianza Lima. Declaró, los periodistas también son hinchas y no quieren reconocer que ambos goles de Alianza fueron ilícitos. Hincha fanático. Este año se ha demostrado que Cristal juega bien, pero que ha tenido un bajón y Alianza no ha demostrado nada. Ahí está. Tomo nota de los periodistas. Tomo nota. De lo que es el mandamás del equipo rimense se refirió al bajón del equipo de Ahmed en el torneo. Cuando pierden, hablan, pero salen. Por eso digo, pues, el que pierde sale a hablar. A ver, es normal. Tomo nota. A ver, esto. Señor Cunio, tomo nota. ¿Qué dice? A ver, esto pasa en los equipos y hay ciertas cosas que tenemos que ir analizando. El trabajo físico de 4 partidos en 9 días daña. Pero eso es atribuirle a los últimos 3 nomás. Pero las es lesiones... el propio club que decidió suspender sus partidos. Sí. Ahora es quien se queja. Claro. Ellos mismos se pusieron este coincido. Tipo de situaciones. Señor Beiki, tomo nota.
ver, tomo nota. De Bake, creo que es. Las lesiones afectan. La ausencia, toma nota? La ausencia de Carlos Lobatón es un problema. De que todo lo que habla son excusas. La lesión de... ¿Y acaso por qué lo metes a De Vicky acá? Porque tomo nota también de ese directivo, tomo nota. Pero acaso está hablando de Vicky, pero yo retroceder en el tiempo. Yo lo estoy diciendo, hacer de Vicky, tomo nota. Hay que retroceder. La otra vez hubo una polémica entre. Hay gente que creen saber de fútbol, ¿no? Gonzalo y el señor Valencia. Y Silvio. Y Silvio, pues le hice una pregunta. En Cristal. Mis respetos en Cristal. Francisco Lombardi, ahí. A ese señor, mi respeto. Mi respeto. Bueno, como señor Francisco Lombardi. ¿Y por qué de Becky no? Yo solamente digo, el señor Lombardi. Es su opinión, respétasela. Es mi opinión. A mí me parece que el señor Lombardi sí sabe de fútbol y los demás no saben de fútbol, también, nada más. También, okay. Ya, sí, pero va a ser campeón. Y eso, seguro, pero mi respeto para el señor Pancho Lombardi.